Hola amigos, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlog. Trabajando con la marca Carabela para mostrarle todo lo que son los bonitos modelos que tienen en disponibilidad en lo que son todas las motocicletas. Vamos a ver dentro de las motocicletas tipo crucero, las de trabajo, vamos a ver las deportivas, naked. Vamos a estar conociendo todo este estilo de motocicletas, incluso hasta las crucero, el día de hoy aquí con la marca Carabela. Le voy a dar todos los datos importantes como caballaje, especificaciones y todo lo que tienes que saber a la hora de comprar alguno de estos modelos que adelanto tienen un muy buen consumo de gasolina. A continuación, permíteme mostrarte esta primera motocicleta, la cual es la Carabela Fishbone, una motocicleta que entra dentro del segmento de las tipo crucero. Esta motocicleta viene bastante bien equipadita, ya nos trae lo que es lo necesario para hacer viajes largos, ya que nos cuenta con un motor 250 centímetros cúbicos con 17.8 caballos de potencia. Es un motor 4 tiempos y para viajes largos nos incluye lo que es un radiador de aceite, lo cual nos va a ayudar a equilibrar lo que es la temperatura para poder hacer viajes medianamente largos sin ningún problema. Tiene un tanque de gasolina de 15 litros y un rendimiento de combustible de 24 kilómetros por litro. También es bastante ligerita, ya que tiene un peso de 145 kilogramos. Al igual, tiene un soporte máximo de 150 kilos según ficha técnica. Tiene un sistema de encendido eléctrico y patada. Este modelo todavía nos incluye lo que es el CRAN. Tiene también una transmisión manual de 5 velocidades, lo cual nos estaría otorgando una velocidad de 110 kilómetros como máximo. Para todo lo que es frenos y llanta, nos equipa un freno delantero de disco ventilado y un sistema de frenado trasero mecánico por expansión. Cuenta con unos rines de aleación y para la llanta delantera tenemos 110 90 17 a 28 libras y llanta trasera 130 90 15 a 30 libras. Esta motocicleta ya trae su tablero digital, tiene sistema de iluminación híbrida entre LED, DRL y halógena, tiene un parabrisas de viaje bastante grande, ya nos trae lo que es el parachoques y el respaldo del asiento del pasajero. Viene bastante bien equipadita para viajecitos medianamente largos. Esta motocicleta puede ser tuya por un único costo de 53 mil pesos mexicanos, precio el cual es más bajo si lo cotizas directamente en tienda. Lo mejor de la marca Carabela es que no son tan pasados a la hora de que saques un crédito y decidas pagar la moto en pagos, no son tan manchados como lo que podrían ser otras marcas. De hecho, yo lo considero bastante bien equilibrado y pues por esa misma razón yo lo estaría recomendando. Y ahora permíteme presentarte la DIR 3250, la propuesta todoterreno. Esta es una moto todoterreno, la cual nos trae un motor 4 tiempos enfriado por aire de un cilindro, la cual nos da una potencia de 16 caballos de potencia a las 7000 revoluciones por minuto. Es de un cilindraje real 250 con transmisión de 5 velocidades.
Esta motocicleta nos trae un sistema de encendido eléctrico y de patada, lo que quiere decir que todavía nos incluye lo que es el viejo y confiable crank. Tiene un peso de 141 kilogramos y de igual forma tiene un soporte máximo de peso de 150 kilos. Es una motocicleta que nos monta unas llantas de tacos, las cuales, para los que saben, estas llantas no son nada recomendadas para andar en carretera. Así que si tu propósito es traer esta moto en carretera, te recomendaría que le cambies las llantas. Tiene una llanta delantera de 3.50 17 a 28 libras y de 4.60 17 a 30 libras. A diferencia de otras marcas que nos incluye lo que son las doble propósitos, esta nos incluye un poquito más de plus, ya que nos da el parabrisas de viaje, tablero de instrumentos digital, sistema de iluminación híbrida entre LED y DRL, parachoques con faros auxiliares LED, lo cual se agradece bastante porque ya no lo vas a tener que comprar. Trae cubrepuños con iluminación LED, lo cual también se agradece bastante. Suspensión delantera invertida, monoshock trasero, cerradura de bloqueo de seguridad y nos incluye ya lo que es la parrilla de cargas. Y en caso de que le quieras montar un top case también atrás, se lo puedes montar sin ningún problema. Viene bastante, bastante bien equipada para viajes medianamente larguitos, ya que tiene un excelente rendimiento de combustible de 2 litros 900 cada 100 kilómetros. También tiene un tanque de combustible de 12.5 litros y un peso máximo de 141 kilogramos. También es bastante ligerita para maniobrar, pero eso sí, si la quieres andar trayendo en carretera, te recomendaría sí o sí le cambies las llantas. Todo esto puede ser tuyo por únicamente 47 mil pesos. Esta moto que estamos viendo es la Yakuza 200, la propuesta deportiva de Carabela que nos está dando un estilo que de verdad sí se ve deportivo, se ve mucho mejor en persona que lo puedo mostrar aquí en video. Es un modelo que es llamativo, que tiene buenas características. Nos monta un motor 4 tiempos enfriado por aire que nos da 14 caballos de fuerza a las 8500 revoluciones por minuto. Tiene un sistema de encendido eléctrico y de patada con un tanque de gasolina de 12 litros y rendimiento de 25 kilómetros por litro. Es una motocicleta que es bastante, bastante ligerita, ya que tiene un peso de 120 kilogramos, lo cual va a hacer que sea bastante, bastante maniobrable. No es demasiado ancha, lo cual te va a permitir que puedas filtrar sin problema entre los carros. Recuerda hacerlo con los autos detenidos. Nos da lo que es una transmisión manual de 5 velocidades, el cual nos otorga una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Para parar esta velocidad, la motocicleta cuenta con frenos tanto trasero como delantero de disco ventilado. Tenemos rines de aleación y para la llanta delantera tenemos 110 70 17 a 28 libras y para la llanta trasera tenemos 130 70 17 a 33 libras. Es una motocicleta que se ve deportiva, pero para que la puedas utilizar más deportiva, que si quieres tocar rodilla, que si quieres hacer contramanilleo, que si quieres hacer todo un tipo de maniobras, te recomiendo bastante que le cambies las llantas que traen de fábrica por unas Michelin Pilot Strip. Es una recomendación bastante buena para que tengas un mejor agarre al suelo, para que tengas una mejor maniobrabilidad en curva y para que puedas hacer con lo que todo el mundo quiere hacer: tumbar cuerpo. Esta motocicleta puede ser tuya por el precio de 44 mil pesos, que de verdad, entienda, te lo aseguro, te dan todavía más descuentos, posiblemente la puedes encontrar hasta en 40 mil. Y el financiamiento para esta moto también es bastante bueno, no sube muchísimo. De hecho, Carabela le suele subir entre 16 mil a 30 mil pesos como mucho, que de verdad en itálica sí se pasan de pistola. We'll be right back.
Esta moto que les voy a presentar ha dado demasiado de qué hablar y esta es la R300Z. Una Naked 300 centímetros cúbicos, motocicleta que últimamente he visto que se ha estado comprando demasiado y que fue la motocicleta que hizo que me interesara muchísimo para mostrarles estos modelos aquí con Carabela. Es una motocicleta que se destaca muchísimo en el catálogo por el cilindraje que es y por el precio que tiene. Que de verdad sí está bastante, bastante económica para una moto con estas características. Su precio es de únicamente 53 mil pesos y todavía es posible comprarla en 49 mil pesos en tienda. Todavía es una oferta, está demasiado bien ya que se está acercando muchísimo al precio de lo que vale la 250Z de Italica. Que pues la verdad yo creo que por unos 3 mil pesos más sí preferiría esta. Es un motor 4 tiempos enfriado por líquido. Quiere decir que ya aguanta viajes largos, que ya puedes tener con mayor seguridad un viaje largo sin tener que detenerte. Nos entrega una potencia de 24.8 caballos de fuerza a las 8500 revoluciones por minuto, acompañado de un tanque de combustible de 14 litros. Tiene un rendimiento nada despreciable de 35 kilómetros por litro, lo cual está muy muy bien. Y al igual tiene un peso de 148 kilogramos, que no es bastante pesada, de hecho está muy bien. La moto es impactante, está muy muy bonita. Está muy llamativa y sí parece una moto más grande. Esta motocicleta ya nos monta una transmisión manual de 6 velocidades con las cuales vamos a poder alcanzar sin problema, según lo que he visto, 150 kilómetros por hora. Aunque hay quien jura por su vida que esta moto corre 170 kilómetros por hora sin problemas. Y pues para todos los que tienen esta moto, dejen en los comentarios cuánto puede correr realmente, cuánto alcanza, porque es una incógnita. Es demasiado nueva que no hay mucha información. Para frenar esta velocidad cuenta con disco delantero y trasero de disco ventilado. Tenemos rines en aleación, llanta delantera 110 70 17 a 36 libras y llanta trasera a 140 70 17 a 36 libra. Llantas pues bastante anchitas para una mayor estabilidad para andar en la moto. Tenemos lo que es que cuando tú vas a preguntar mucho por ella te dicen, enfatizan en que es un motor de 4 válvulas, tiene tablero de instrumentos digital, sistema de iluminación LED DRL, controles de mando con iluminación, suspensión delantera invertida y tenemos monoshock trasero. Es una excelente, excelente moto que la verdad me ha llamado muchísimo la atención, incluso hasta para comprármela para mí. Y por su precio, para ser 300 está muy, muy bien. La siguiente moto que estamos viendo es la Bug 150, una excelente compra para todos aquellos que buscan algo para trabajar, para ir al jale, para chambear. Esta motocicleta de aquí tiene un muy buen rendimiento de gasolina, tiene una capacidad de tanque bastante buena y de igual forma tiene en sus componentes materiales de mediana calidad. Es una motocicleta que es para lo que es, para trabajo. Tiene un cilindraje real de 150 centímetros cúbicos a 10.4 caballos de potencia. Esta motocicleta es de un cilindro enfriado por aire que pues monta un tanque de combustible de 14.5 litros con un rendimiento de 38 kilómetros por litro, muchísimo mejor que lo que ya habíamos visto en la 150Z Italica, que nos da únicamente 34. Este es un poquito superior, a diferencia de que este es 150. Tiene un peso de 130 kilogramos, que nada mal. Una transmisión manual a 5 velocidades con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Tiene tanto frenado delantero como trasero de tambor o mecánico por expansión. Tiene rines de rayos y para la llanta delantera tenemos 2.75 18 a 28 libras y para la llanta trasera 90 90 18 a 30 libras. De equipamiento nos trae un tablero de instrucciones con indicadores bastante normal, análogo, sistema de iluminación
híbrida entre LEG y halógena, parrilla de cargas reforzada, que la verdad viene bastante bien por si le quieres meter un top case de carga, y cerradura de bloqueo con seguridad que se pone con la llave, ya se la sabe. Todo esto por un único precio de $23,999 o lo que equivale a $24,000. Todavía es posible comprarla más barata en tienda, ¿eh? Hasta aquí el video, si te ha gustado puedes dejar tu like y suscribirte para traerles más modelos de Caravela, más modelos de otras marcas, y de verdad suscríbete para que nos abran la puerta en otras marcas. Si quieres ver aquí a Yamaha, KTM, si quieres aquí ver a Honda, a Kawasaki, muchísimas otras marcas que pueden estar por aquí en el mercado ya dentro de la gama japonesa. Así que yo te recomiendo que te vayas suscribiendo para que podamos entrar a más lugares cada vez más grandes. También si quieres ver cómo funciona modelo por modelo y una review más completa de todos estos, por ahí anda un loquillo llamado Diego Rocha Motovlogs, canal que a partir de hoy se va a dedicar a hacer este tipo de contenido. Yo soy Diego Rocha Vlogs y los veo en el siguiente video. Adiós.